Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque de Negocios, compartiendo el ritmo emprendedor de Tandil. Hoy, segunda parte de Especial Prendete, el concurso de ideas que despertó el interés de las mentes más innovadoras del país. En este programa, dialogamos con los ganadores, quienes nos explicaron en detalle los proyectos que formularon para este gran desafío. Además, en Emprendiendo, conversamos con Rolo Farini y Federico Sangalli, socios en Tu Casa en Madera. Comenzamos así. Prendete, en su segunda edición, volvió a convertirse en un semillero de ideas innovadoras de Tandil para el mundo. En esta entrega, los equipos ganadores a nivel local y de otras localidades, quienes ya están preparando las valijas para Silicon Valley, las voces de quienes protagonizaron este exitoso Prendete 2. Haber ganado el Prendete es algo muy importante para todo el equipo que es el que está participando. Somos varios los que estamos haciendo este proyecto. Te los puedo nombrar: Daniel, Alfonso, Ayelen, Rodrigo, Héctor, Luis, Tony. O sea, somos muchos y es un premio para todos. Y en cuanto al premio, es una oportunidad que se abre a un lugar donde mucha gente quiere llegar y contar su idea y tener una experiencia para que realmente la idea que tuvimos, que fue premiada, llegue donde queremos llegar, que es el cambio en un tratamiento de aneurismas cerebrales, que es muy importante para la salud. Quiero agradecer a todo el equipo, a Sebastián, a Diego, a Daniel, a Yelena, a Rodrigo, a Luis, a Tony. Somos muchos los que estamos participando, a todo el equipo de SDC que participó en la construcción de esta herramienta. Gracias a ellos, o sea, logramos estar en el momento que estamos. A ver, el proyecto permite mejorar el tratamiento de aneurismas cerebrales con stents desviadores de flujo. Es una herramienta que va a permitir escoger de forma personalizada el stent que se coloca en un paciente. ¿Bien? Hoy en día los médicos lo hacen en base a la experiencia y la curva de aprendizaje es muy alta, con lo cual es difícil para un médico escoger cuál es el tratamiento que quiere usar en el paciente. Con nuestra herramienta esto se simplifica muchísimo. La herramienta permite simular cómo van a ser el resultado de diferentes tratamientos. Y a partir de eso, escoger el más adecuado para el paciente que tiene que tratar. Yo soy ingeniero informático, pero hay ingenieros mecánicos, biólogos, ni hablar de los médicos, bueno, fabricantes y distribuidores de stents. O sea, hay una cantidad, es un trabajo sumamente multidisciplinar, en el sentido que tuvimos que a la fuerza aprender diferentes lenguajes e interactuar con profesionales que tienen backgrounds completamente diferentes. En eso fue un desafío, pero bueno, al cabo del tiempo se llega y hay que remar. Mi socio está siempre al tanto y a la búsqueda de estos eventos de vinculación, así que fue él el que se enteró y es así que decidimos venir desde Córdoba para participar de esto. Esto es una tecnología que se está empezando a usar en el mundo, que tiene un potencial que todavía creo que no lo estamos llegando a ver hasta dónde puede llegar esto, pero como objetivo final lo que busca es la fabricación de órganos artificiales biológicos para implantar en pacientes que necesitan ser trasplantados. Hoy en día en la Argentina hay cerca de 20.000 personas en lista de espera o en proceso de inscripción a esta lista de espera para la donación de un órgano. Lo que buscamos con esta tecnología y lo que se busca a nivel mundial es el desarrollo final de estos órganos para evitar por un lado esa lista de espera y por otro lado una de las cuestiones más importantes es evitar el rechazo al órgano trasplantado. Nosotros estamos vinculados ya previo a asociarnos, estábamos vinculados en laboratorios de investigación principalmente en el área de ingeniería en tejidos o partes más biológicas. Entonces pudimos utilizar y a la vez vincularnos con esos laboratorios para potenciar esto, trayendo nosotros la parte tecnológica y vinculándonos con ellos, con el know-how, con la experiencia que tienen en la parte más biológica. Y así ir progresando juntos. La verdad es que todas estas experiencias de las que hemos tenido la suerte de participar, y por eso también estamos tan agradecidos, son súper nutritivas en cuanto a vinculación con gente que está en la misma situación que nosotros, en rubros completamente distintos, pero que combinándolos se pueden potenciar. Inversores, empresarios, investigadores, es un espacio que nos permite crecer a nosotros como empresa, aportar desde donde podemos y trabajar en conjunto para que esto
siga creciendo y que juntos nos potenciemos un poco más. En el próximo bloque, en Emprendiendo, tu casa en madera. Pasión por hacer, por trabajar juntos. Por un Tandil integrado y accesible. Por un Tandil saludable y verde. Por un Tandil de la convivencia. Por un Tandil emprendedor, productivo e innovador. Pasión por hacer, por caminar juntos hacia el Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Seguimos desarrollando iniciativas para adoptar la tecnología que nos transforma. De esta manera tenemos presencia en redes sociales. Ahora, a través de UMOV podrás recibir notificaciones, acceder al Guaraní y muchos otros servicios. Estamos dando apoyo a las materias de grado diseñando nuevas ofertas semipresenciales y cursos abiertos online. Queremos estimular y potenciar la generación de ideas de negocio innovadoras. Invertimos para mejorar la capacidad de conectividad, pero además está en curso la ampliación del laboratorio de informática y la creación de un aula digital, Facultad de Ciencias Económicas, transitando sus 50 años. Construyó la casa del otro con un material noble como la madera. Y ahí surgió la idea de asociarse en este emprendimiento para construir con este material que lentamente se va imponiendo a nivel nacional. Tu Casa Madera es una empresa dedicada a la construcción de viviendas de estructura de madera. Caso típico de la estructura de las viviendas americanas que se ven en las películas, que son unas viviendas que tienen una alta prestación, no tienen un costo más económico que la vivienda tradicional, es comparable a los costos de vivienda tradicional, si bien hay un amplio rango de posibilidades que hacen variar los precios. Bueno, el proyecto comenzó hace un año y medio cuando decidimos con mi actual socio comenzar este emprendimiento. Nos conocíamos desde hace más tiempo porque él fue el que construyó mi casa, que obviamente es una casa en madera, y a partir de ahí fue que decidimos, generamos un vínculo y decidimos iniciar este emprendimiento juntos. Yo no vengo de la rama de la construcción, soy licenciado en comunicación social, trabajé muchos años en una ONG ambiental en Capital Federal como director de comunicación, pero bueno, decidí dar un cambio en mi vida. Mi socio también decidió hacer, ya estaba iniciado en ese cambio y bueno, nos unimos para iniciar este emprendimiento de construcción de casas en madera. La madera es el único material de construcción que es renovable, reciclable y amigable con el medio ambiente. La madera almacena el dióxido de carbono de la atmósfera y lo retiene atrapado en su estructura celular, por lo cual contrarresta el efecto invernadero que
generan las industrias y todos los sistemas de construcción tradicionales, precisamente al almacenar el dióxido de carbono que generan las otras formas de trabajo. Y también la madera consume en su elaboración industrial menos del 10% de la energía que consume cualquier otro tipo de material de construcción. 2000 veces menos que el aluminio y más o menos el 10% que el concreto. Nosotros trabajamos todo con madera impregnada que la hace inmune al ataque de insectos, hongos. Por lo tanto, una vivienda de madera dura tranquilamente sobre los 100 años y seguramente más. De hecho, hay iglesias, cuando la madera todavía no se trataba, en los países nórdicos que datan del año 900 hasta el año 1100 se construyeron alrededor de 100 iglesias en los países nórdicos que aún siguen en pie. Y como es, hay varias anécdotas que, bueno, sería muy largo de explicarlas, que aseguran que la construcción en madera es ampliamente durable. En cuanto a las prestaciones, la vivienda tiene una serie de ventajas con respecto a la construcción tradicional, especialmente la aislación térmica, la aislación acústica, la resistencia ante un posible incendio, contrariamente al mito establecido de que las casas de madera se queman, y en realidad tiene ventajas con respecto a la construcción tradicional. La diferencia fundamental es que la construcción de madera no tiene ningún tipo de costo oculto. Es un presupuesto cerrado que, una vez llegado a un acuerdo con el cliente, el número no se mueve para nada. A diferencia de la construcción tradicional, en que uno empieza con un número estimado y no sabe dónde termina y tiene desperdicios, suele ocurrir que el costo es un 50 o hasta, en algunos casos, un 100% más alto del estimado inicial. Nosotros tenemos un presupuesto que queda fijo, con lo cual no hay ningún tipo de sorpresas, y diría que termina resultando más barato aunque el presupuesto inicial sea más caro. Uno, cuando piensa en una casa en madera, se imagina una casa de troncos, la típica cabaña del sur de medios troncos, cuando en realidad hay muchísima versatilidad en las construcciones en madera, y ahí es donde también es la calidad y las diferencias que uno puede obtener. Nosotros, la casa, la estructura es en madera, pero luego la terminación, tanto interior como exterior, la elige el cliente. Puede ser en chapa, puede ser en madera, puede ser una construcción en Durlock. Cualquier tipo de construcción, nosotros nos adaptamos. Siempre el corazón de nuestras casas es la madera, que es lo que nos permite y lo que nos gusta, porque tiene un montón de beneficios y de ventajas que ya las estuvimos comentando. Pero luego, en las terminaciones, es donde uno puede variar y elegir y adaptarse a lo que el cliente necesita y quiere, ¿no? Cuando se acerca un cliente, puede ser que venga con alguna idea predefinida sobre qué quiere, o simplemente viene con una idea muy vaga de que quiere algo para vivir o quiere un espacio o lo que sea. En ese caso, nosotros podemos trabajar en combinación con un arquitecto, pero también podemos desarrollarle la totalidad del proyecto y trabajar en conjunto y desarrollar el espacio que más le convenga, teniendo en cuenta las características de su terreno, el estilo de vida que tiene, sus usos y costumbres diarios, para lograr satisfacer la totalidad de las necesidades del cliente. En el último segmento de N, más sobre el emprendimiento Tu Casa en Madera. La cooperativa láctea Nuevo Amanecer sigue creciendo. Ahora, con nuevo depósito para la venta a distribuidores y comerciantes en Avenida Balbín 1136 y su ya clásico punto de muestra para emprendedores en el viejo mercado municipal, Avenida Colón y Las Heras, donde podés comprar sus exquisitos productos. Es una empresa dedicada a la construcción de viviendas de estructura de madera que
que son unas viviendas que tienen una alta prestación. Él fue el que construyó mi casa, que obviamente es una casa en madera, y a partir de ahí fue que decidimos, generamos un vínculo y decidimos iniciar este emprendimiento juntos. En este momento de la empresa, como somos chicos, no tenemos espalda para financiar a nuestros clientes, y la estrategia justamente es cobrar un anticipo grande que nos permite congelar el precio de los materiales, y el resto se va haciendo por avance de obra y eventualmente financiamos una pequeña parte de la obra, algunos meses, no muchos, 2-3 meses, como para que le resulte un poquito más accesible al cliente que lo necesite. Por ahora hacemos en Tandil, tenemos capacidad para también cubrir la región. Y nuestro objetivo, nuestro proyecto más a mediano plazo es que parte de las casas se puedan construir en taller y luego sí terminarlas en obra. Eso nos va a permitir tener un poco más de independencia a la hora de construir y no solamente quedarnos en la región de Tandil. Nosotros utilizamos maderas reforestadas, o sea, no utilizamos ningún tipo de madera nativa porque tenemos como política de la empresa un compromiso con el medio ambiente. Precisamente por eso son maderas que no son duras como las maderas nativas y se las somete al proceso de impregnación para conferirle la resistencia adecuada. Básicamente en el mercado hay pino Eliotti, que es la madera más utilizada, y también utilizamos eucalipto. Son las dos maderas de reforestación de mayor mercado en la Argentina. Otro aspecto importante a resaltar de la construcción de madera es su eficiencia energética. Se estima que una vivienda de madera bien aislada, con vidrios de DBH como corresponde, consume entre un 50 y un 70% menos de energía para ser calefaccionada o refrigerada en verano o en invierno, con lo cual eso es un ahorro muy importante que amortiza el costo de la construcción en lapsos muy breves en relación a al consumo de una vivienda tradicional. Las instalaciones son muy simples. El sistema de estructura que tiene la vivienda de madera permite alojar en los huecos de la estructura toda la cañería, de modo que no quede a la vista tanto la cañería de agua sanitaria fría y caliente y la cañería para el tendido del cableado eléctrico. Y se combina con el sistema de elevación de las casas, que es ideal en Tandil para evitar los desniveles propios de los terrenos, de la mayoría de los terrenos de Tandil, ahorrando bastante en costos de fundaciones. Resumiendo, las instalaciones quedan totalmente embutidas en las paredes, sin ningún inconveniente, e inclusive las cañerías maestras pasan por debajo del piso y quedan a la vista y se pueden inspeccionar y reparar eventualmente. Realizamos comunicación a través de Facebook, que es una red social que utilizamos muchísimo para darle visibilidad a todos nuestros trabajos realizados e información sobre la madera. Y también damos charlas informativas para promover lo que es la construcción en madera. Dimos varias charlas en casas construidas en madera que tenemos realizadas acá en Tandil. Y también dimos una charla un poco más grande para unas 70, 80 personas junto con la UNICEN y con el CICE para promover, como te decía, la construcción en madera y difundir este sistema constructivo que en Argentina todavía está un poco incipiente, está en sus primeros pasos. Las perspectivas que tenemos son muy buenas realmente, más allá de obras que obviamente estamos trabajando y que nos siguen saliendo y nos siguen consultando, vemos que hay una muy buena recepción por parte de la gente para la construcción de casas en madera. De hecho, varios de los mitos que nosotros creíamos previamente que iban a existir y que creíamos que íbamos a tener que trabajar sobre ellos, como son los incendios o la aislación, es al revés. La gente está muy receptiva, se siente atraída por un sistema constructivo que no es el tradicional, que tantos dolores de cabeza suele traer a la hora de uno construir, que es algo que todos hemos atravesado. Así que las perspectivas son muy buenas y más con el apoyo que tenemos del CICE, de la universidad en general, y estamos trabajando también con otros organismos, con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, con el INTI, con el INTA, que nos están ayudando y para seguir creciendo y seguir difundiendo y promoviendo las construcciones. Ha
Así cerramos nuestra edición de hoy. Todos los programas anteriores en www.enfoquedenegocios.com.ar. Seguimos conectados hasta la semana próxima a través de nuestras redes sociales que están a cargo de Parkour. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao.